jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y como norma fundamental del Estado, es esa misma Constitución la que se erige desde este momento en criterio rector y guía de todas y cada una de vuestras decisiones. Ella no es solo el origen de nuestro sistema de libertades, sino marco de convivencia entre españoles, clave de la estabilidad y prosperidad del país y, especialmente, garantía de los valores supremos de una sociedad libre, entre los que figura la justicia. En efecto, ya en su artículo primero, la Constitución establece que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna la justicia, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político, como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática. Preservar este Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución será, por tanto, vuestra principal obligación. Su conquista fue una aspiración largamente anhelada por los españoles y su plena vigencia es imprescindible para nuestro desarrollo económico y social, porque únicamente a través del Estado de Derecho, en el que los poderes públicos se ven sometidos al imperio de la ley, encuentran los ciudadanos la garantía de sus libertades. Por esa razón, el Poder Judicial es pieza clave en la arquitectura institucional, diseñada por los constituyentes, sabedores de que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes, el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia. Esa será vuestra función a partir de este momento, en el que pasáis a formar parte del Poder Judicial, que, como el resto de poderes del Estado, emana del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional. Esa es la misión que os encomienda la sociedad a la que comenzáis a servir. Como os decía antes el presidente del Consejo, y por su significado y relevancia me gusta también recordar a las nuevas promociones, desde hoy sois también, y tenerlo muy presente, jueces europeos. Europa es parte indisociable de nuestra identidad como nación, y por ello vuestra labor resulta también imprescindible para asegurar la eficacia y la aplicación del derecho comunitario, así como el respeto hacia los valores en los que se fundamenta la propia Unión: la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Las instituciones europeas también estarán atentas a vuestra función y vuestro desempeño, y por ello la responsabilidad que adquirís es aún mayor. Queridos y queridas nuevos miembros de la carrera judicial, a partir de hoy tendréis que adoptar decisiones que afectan de muchas maneras a la vida de las personas, a su libertad, honor y dignidad, al conjunto de sus derechos civiles y políticos, a su propiedad, seguridad y trabajo o actividad económica, también a las familias. Solo podréis hacerlo con éxito si os guiáis con rigor y os mantenéis firmes en vuestra honorabilidad y vuestra independencia. La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su jurisdicción.
a la hora de impartir justicia, ha de convertirse en una norma de comportamiento y en un modelo ético de conducta. No es esta, sin embargo, la única cualidad de la que debéis procurar acompañaros durante vuestra vida profesional. La prudencia, la serenidad, la templanza, la mesura, la integridad, la honestidad y la imparcialidad son virtudes, valores y principios que no debéis comprometer. También habréis de conduciros con un especial sentido del deber, evitando en vuestra actuación cualquier atisbo o impulso de interés personal. Son el interés general de la sociedad y el de la institución de la que ya formáis parte los que han de prevalecer siempre, bajo cualquier circunstancia. La tarea que os espera es apasionante, aunque no estará exenta de obstáculos. En ocasiones sentiréis el peso de la responsabilidad y también de la soledad a la hora de tomar decisiones difíciles. El servicio público exige sacrificio, pero también proporciona la satisfacción y el honor de contribuir al fortalecimiento de nuestro país y a la convivencia democrática en paz y libertad. No puede haber mejor aportación a la sociedad. Una sociedad que debe ser plenamente consciente de ello. Y por eso, permitidme también en este punto que recordemos a dos servidores públicos ejemplares. Que recordemos a Miguel Ángel González Gómez y a David Pérez Carracedo. Por cierto, nacido aquí en Barcelona. Los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico el sábado pasado en Barbate, Cádiz. Desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto. Y quiero además destacar el imprescindible papel de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de la convivencia democrática en paz y en libertad, a la que me acabo de referir estas palabras, en la preservación del Estado de Derecho, al que contribuís y contribuiréis todos vosotros desde vuestros respectivos puestos y responsabilidades y con la más estrecha colaboración y cooperación. Siempre contaréis por ello con mi reconocimiento y respeto, con el apoyo de la corona y, sobre todo, con la gratitud de todos los españoles. Nuevamente, enhorabuena a la nueva promoción. Habéis recorrido un duro camino hasta aquí y lo habéis realizado con el mejor resultado posible. Y ahora, por vuestro bien y el de todos, os deseo los mayores éxitos en vuestras carreras profesionales. Muchas gracias.